Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Gris es toda teoría. Esta es una sesión del curso de Bioestadística para Economía y Desarrollo Sostenible, que es una carrera en la que imparto clases en la Universidad Rosario Castellanos. Vamos a seguir hablando sobre estimación de parámetros. Al menos esta sesión. Entonces, nos quedamos en cómo usamos funciones parametrales y cómo hacemos estimación de cómo, si ya tenemos un estimador para diferentes funciones, podemos usar funciones parametrales, ¿no? Lo que se me pasó poner la vez pasada es una tablita con algunos estimadores para algunas distribuciones, ¿no? Entonces déjenme empezar con eso. Vámonos al pizarrón y continuamos. Ok, entonces, a ver, tenemos la distribución. Ups, los parámetros y el estimador. Entonces, para la uniforme discreta, tenemos el parámetro K natural y el estimador va a ser, eso lo hicimos, la késima, la késima estadística de orden, ¿no? El otro que hicimos fue la Bernoulli con parámetro P. La P pues es una proba, entonces vive entre el 0 y el 1 y lo vamos a estimar con la media de la muestra. La geométrica igual tiene un parámetro que es una proba entre el 0 y el 1, y también hicimos la estimación, va a ser 1 sobre 1 más el promedio de la muestra. La Poisson con parámetro lambda, lambda cualquier número positivo, igual lo vamos a estimar con la media. Y la normal, con parámetros mu sigma cuadrada, tenemos el parámetro mu, que es un número real, y la sigma cuadrada, que es algo positivo. La mu la estimamos con x barrita, y la sigma cuadrada la vamos a estimar con n menos 1 sobre n S cuadrada. No, esas son las cuentas que hicimos las sesiones anteriores. Ahora, quiero hablar de una propiedad que es el insesgamiento. Entonces, vamos a decir que un parámetro, un estimador para un parámetro es insesgado. Es insesgado si la esperanza es igual al parámetro que estamos buscando. Y vemos nomás un par de ejemplos. Por ejemplo, para la Poisson
parámetro lambda, la esperanza en el estimador, que es el promedio, es la esperanza del 1 sobre n, la suma de las x y igual a 1 hasta n. Y esto lo podemos reescribir como 1 sobre n por la linealidad de la esperanza. De una vez aplicando la linealidad completa, esta es la suma de las esperanzas de cada x y, que es la 1 sobre n, la suma de las tetas. Pero es la misma teta para todas, entonces tenemos n teta sobre n, eso es teta. Si tenemos una normal, por ejemplo, el estimador para esta es la otra que ya sabemos. Nos vamos a quedar con S cuadrada, que es 1 sobre n menos 1, la suma de xi menos x barra cuadrada, y vamos a ver que este es insesgado. Entonces, si hacemos la esperanza del S cuadrada, esto es por linealidad 1 sobre n menos 1, la suma desde que i vale 1 hasta n de la esperanza en el xi cuadrada menos 2 la esperanza de x promedio más la esperanza del x promedio cuadrada. Pero estos términos de aquí, aquí me falta la esperanza de x barra cuadrada. Este término de aquí va a ser la mu cuadrada. Aquí vamos a tener la mu cuadrada, ¿no? Y aquí vamos a tener la sigma cuadrada. Entonces, estos términos nos hace falta ver quiénes son. Y vemos que la esperanza de x barra por xi va a ser mu cuadrada, perdón, de xi con cualquier xj, porque, o sea, cuando multiplicamos el xi por el promedio, esto es xi por la suma de bla, esto es lo mismo que 1 sobre n, la suma de los xi por xj, variando la j desde 1 hasta n, ¿no? Entonces, esta esperanza es la mu cuadrada si i es distinto de j, y va a ser mu cuadrada más sigma cuadrada más s cuadrada, perdón, si i es exactamente j. Y entonces, con esto ya tenemos que en s cuadrado la esperanza es exactamente teta. Entonces, esta s cuadrada es un estimador, la varianza es un estimador insesgado para la normal, ¿no? Y lo mismo que habíamos visto la vez pasada, si tenemos una función parametral, entonces el estimador insesgado de una transformada de parámetros, pues es la esperanza en el es insesgado. Sí, la esperanza es la tau, ¿no? Bueno. Ahora vamos a ver otra propiedad. Que es la consistencia.
Pues vamos a decir que Teta con gorrito. N es un estimador para el parámetro teta, basándonos en una muestra aleatoria de tamaño n. Entonces vamos a decir que esta es consistente si el límite cuando n tiende a infinito de la proba de que el teta gorro n menos teta sea mayor que cero es igual a cero, ¿no? Es decir, va a tender en, no, perdón, aquí es mayor que epsilon para cualquier epsilon mayor que cero, ¿no? Esto, ¿qué significa? Ya medio habíamos hablado de esto algunas veces. Lo que vamos a tratar de asegurar es que mientras más grande sea la muestra, ¿no?, cuando n tiende a infinito, la probabilidad de que el estimador sea malo es nula, ¿no? Y dos propiedades que nos van a dar esta idea de consistencia es que el límite cuando n tiende a infinito de la esperanza de la teta gorro n es igual a teta, ¿no? O sea, es parecida a la condición de insesgamiento. Y la otra es que el límite cuando n tiende a infinito de la varianza de la teta n es exactamente cero. Si se cumplen estas dos condiciones, entonces de regalo tenemos la consistencia. Entonces, por ejemplo, la media de la muestra es insesgado. Ya vimos que es insesgado. Insesgado. Aquí estamos pensando en una distribución de Bernoulli. Entonces, si nos aproximamos al parámetro con la media, este es insesgado. Y es consistente. Por ejemplo, si tomamos este que se parece al que usamos para la normal, este no es insesgado. Y tampoco va a ser aunque en el límite sí es insesgado, ¿no? Y eso, en principio podríamos pensar que nos acerca a la consistencia.
Pero ser consistente, no, entonces ser consistente no nos asegura que sea insesgado o no insesgado. Y uno podría preguntarse si en el límite es insesgado, es decir, si es asintóticamente insesgado, si nos basta la consistencia. La respuesta es que no. Ok. Entonces, vamos a decir que teta es asintóticamente insesgado. Sí. La esperanza, el límite, cuando n tiende a infinito, de la esperanza de la teta n es teta, ¿no? O sea, en el límite sí, en el límite cuando cuando crece la muestra, ¿no? Pero si no nos importa el tamaño de la muestra, entonces pues sí es insesgado, ¿no? Ok. Ahora, medio habíamos platicado la otra vez que vamos a poder hacer una función que se llama el sesgo, ¿no? Que es qué tanto difiere el estimador de ser un estimador insesgado, ¿no? Y digo, no le voy a poner una S porque primero la S ya la estamos usando de como símbolo de la varianza muestral, pero además usamos la B porque es la palabra inglesa bias, que es el sesgo, ¿no? Y vamos a definir el error cuadrático medio como el SM igual asociado a un estimador. Esto va a ser la esperanza de teta gorro menos teta al cuadrado, ¿no? Entonces, medir o sea, la esperanza de esto, pues es un promedio de del cuadrado de las, ¿cómo se dice esto? De las diferencias, ¿no? Entonces, en ese sentido es un error. Es un promedio del error cuadrático, ¿no? Y ¿para qué vamos a usar esto? Pues resulta que si tenemos un estimador, entonces el error cuadrático medio de la teta lo vamos a poder calcular como la varianza de la teta gorro más el sesgo cuadrado de la teta gorro, y que el sesgo cuadrado de la teta gorro siempre va a ir por debajo del error cuadrático medio pensado en ese estimador, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tenemos una distribución exponencial, ¿no? Tenemos nuestro vector aleatorio y esto se distribuye como una exponencial con parámetro teta. Entonces, podemos estimar esto con 1 sobre x barra. Creo que, no me acuerdo si ese lo hicimos o no. Ahora,
¿Quién es el sesgo? Pues es la esperanza de la teta con gorro menos la teta, ¿no? Entonces el sesgo se va a ver como 1 sobre n menos 1 multiplicado por teta. La varianza de la teta gorro se va a ver como n cuadrado sobre el producto de n menos 1 con n menos 2 por teta cuadrada. Y el error cuadrático medio se va a ver como n más 2 sobre n menos 1 multiplicado por n menos 2 por teta cuadrado, ¿no? Entonces, el error cuadrático medio, perdón, el error cuadrático medio es esto más el cuadrado de este. Y aquí lo tenemos. A ver, ¿cómo, si quieren, podemos hacer la cuenta? Tenemos 1 sobre n menos 1 cuadrado teta cuadrada más n cuadrada sobre n menos 1 por n menos 2 teta cuadrada. Esto podemos sacar la teta cuadrada y nos quedamos con 1 sobre n menos 1 al cuadrado. Más n cuadrada sobre n menos 1, n menos 2. Esto por teta cuadrado. Luego eso es igual a, o sea, necesitamos usar este de aquí. Entonces, ¿cómo podemos escribir este en términos de este? Ajá, a ver. Tenemos 1 sobre n menos 1 por n menos 1 más n cuadrada sobre n menos 1 por n menos 2. Podemos mandar estos dos a ver al mago, y esto por teta cuadrada. Esto es igual a 1 sobre n menos 1 más n cuadrada sobre n menos 2 por teta cuadrado. Y esto es n menos 2 más n cuadrado sobre n menos 1 por n menos 2 por teta cuadrado. Y esto, perdón, lo mando a ver al mago sacándolo para acá. 1 sobre n menos 1. Y esto es 1 sobre n menos 1. Esto lo podemos reescribir como n por n menos 1 menos 1. ¿No? Tenemos n cuadrada. Menos 2 sobre n menos 1 por n menos 2 teta cuadrada. Y entonces ahora sí mandamos a ver al mago este con este, y nos quedamos con n menos 2 sobre n menos 1 por n menos 2 teta cuadrada. Eh,
N más 2. Perdón. Y ya. Ya con eso. Tenemos. Ok. Entonces, por aquí podríamos pararle en esta sesión y ya pasaríamos a otra cosa en la que sigue. Entonces, nos vemos en una siguiente sesión.